What up, guys? Compa Giovanni here with another podcast. Ya tiene rato que no hago uno, pero vamos a empezar con la primera pregunta del compa Ernest. He says, Hey, Giovanni, I wanted to ask you a question, and I know you would give me the answer. I'm getting close to hitting a year playing guitar, and I really want to play a Takamine but should I get a Pro Series or a G Series with my time of playing? Thank you. Okay, y eso totalmente depende de ti. Por ejemplo, una recomendación es si ya estás generando dinero con tus tocadas o ya estás consiguiendo tocadas o ya tienes grupo, pues te recomiendo que agarres la Pro Series porque de tus mismas tocadas se va a pagar la guitarra, ¿ok? Entonces, si ya estás generando dinero, ve por la Pro Series. Pero si todavía no estás agarrando tocadas y si todavía estás tocando en tu casa y así, pues eso depende totalmente de ti. Uh, una opción, puedes agarrar la Pro Series y ahorrar dinero en el, en el futuro porque de todos modos la vas a conseguir eso es lo que yo, yo digo de todos modos la vas a conseguir entonces mejor hay que agarrarla desde el principio para ahorrar dinero pero si no quieres invertir todo ese dinero y todavía no estás seguro si la música es para ti um, pues puedes agarrar la G series que es otra buena opción entonces, como te digo, eso depende totalmente de ti. Espero no te haya confundido. Sé que no te di una respuesta, pero esas son mis recomendaciones. Espero esto te ayude. Let's move on to the next question. El compa YT. Gus dice, "How many times a week would you recommend to upload?" Está preguntando que cuántas veces a la semana tiene que subir videos para poder crecer su canal o crecer su Instagram, y pues la respuesta es entre más Subas más mejor porque te van a llegar más oportunidades. ¿A qué me refiero? Hay que decir que cuando empezamos, empiezas a subir un video por semana. Es lo mínimo que yo recomiendo si quieres crecer un canal. Um, ok, a lo mejor cuando estás empezando, tu primer video agarra un view, la siguiente semana agarra 100, la siguiente agarras 10.000, la siguiente semana otra vez agarras otro 100. Entonces, como te digo, uno nunca sabe cuál video va a pegar. Entonces, entre más videos subas, más oportunidades vas a tener para tener que un video pegue. Y pues también esos views que estás subiendo se van a ir acumulando. Entonces, si estás subiendo un video cada día, cada día, cada día, todos esos views vas a alcanzar diferentes audiencias y más gente te va a ir conociendo. Entonces, te recomiendo, entre más videos subas, más mejor. Pero si no tienes mucho tiempo, te recomiendo por lo menos un video a la semana alright so esa es mi recomendación espero esto te ayude let's move on to the next question Right, el compa chino Boy underscore Victor dice, hey bro, do you have any tips on how to write songs? Okay, lo primero que quiero decir es que no soy compositor, entonces si quieren tomar mis consejos, pues con mucho gusto. So, mi recomendación es escuchar un chingo de canciones de diferentes géneros y no nada más escucharlas, sino analizar qué están haciendo estas canciones, porque no nada más escriben una canción así a lo tonto tienen un formato, entonces escucha cómo, cómo van estructuradas las canciones, si tienen en un verso, después un precoro, coro, así. Analiza todas esas canciones y también vas a tus canciones, eh, modela tus canciones, pues, de estas rolas que te van a dar ideas. Pero también hay un chingo de videos en YouTube donde te enseñan la, las estructuras básicas de diferentes canciones. Entonces te enseñan el verso, que tiene que seguir un precoro, un coro y así. Y estas son reglas que puedes seguir para darte una... Una mejor chance de escribir un éxito. Pero si tu meta no es escribir un éxito, puedes escribir la canción como tú quieras. Eso depende totalmente de ti. Espero este consejo te ayude. Let's move on to the next question. El compa jchang.cc pregunta: Hey bro, why is it that sometimes I feel like no matter what I do, I do not make a difference in the game? I enjoy playing, but the support isn't there. No comments, nothing to help me know if I'm going to make it big. Lo primero que tienes que tener en cuenta, compa, es que esto es un proceso largo. Uh, muchas de las veces solo vemos el éxito, pero no vemos todos los años o todo el esfuerzo que, que todos estos artistas hicieron para poder llegar a ese punto. Por ejemplo, con mi compañía Rekintas Strings, a lo mejor piensan que de, de un día al otro saqué el producto y ¡boom! pegó, pero no. Yo he estado subiendo videos como unos nueve, diez años constantemente, semana por semana, y es una acumulación de todas esas horas que puse para hacer esos videos que crecieron mi canal y que me ayudaron a sacar el producto y tuve una audiencia y de ahí es como es como lanzó Requintals Streams, no nada más es de un día al otro, sino una acumulación de diez años de trabajo para llegar a ese punto. Igual con estos otros artistas solo ves el éxito, pero no ves cuánto tiempo invirtieron en, en aprender a tocar, en subir videos, en, en llegar a ese punto donde de repente les pegó una canción y ya están aquí arriba. Ten en cuenta eso, tienes que tener paciencia si en verdad quieres lograr esto, ocupas dos cosas. Como te digo, ocupas tiempo o ocupas dinero si si quieren pegar tienen que subir videos subir videos día tras día semana por semana y después de 10 años de subir videos un video va a pegar y te va a dar lo que quieres pero si no quieres esperar tanto si ya tienes una canción ya tienes un éxito sabes que va a pegar um, ya tienes grabado el video lo subes a Facebook y como te digo también se puede con dinero uh, ahorita Facebook está cobrando un centavo por view entonces Puedes subir el video a YouTube, hacer promoción con Facebook y inviertes unos 10 mil dólares, que la verdad no es mucho. Inviertes esos 10 mil y con esos 10 mil puedes alcanzar un millón de personas y boom, en un día ya eres famoso. Entonces, como te digo, solo ocupas dos cosas para pegar, tiempo o dinero o una combinación de las dos cosas. Pero eso es mi opinión, es lo que he observado. Espero estos consejos te ayuden. Let's move on to the next question. Alright, la siguiente pregunta viene de el underscore oficial Gio. Dice, compa Giovanni, any tips you could give me to start saving up for equipment for the grupo? La respuesta es muy fácil, compa. Don't buy stupid shit. Alright, no compres cosas que no ocupes. Sé que después de una tocada tienes dinero y quieres comprarte unos zapatos, una ropa y así. Pero así se gasta el dinero, compa. Entonces, si quieres... Si sí, lo primero es tu negocio, tienes que reinvertir tu dinero que estás ganando en, en, en tu negocio, pues entonces ahorra tu dinero de tus tocadas. Ya que tengas suficiente dinero, puedes empezar a comprar diferente equipo y poco a poco lo vas creciendo. Y esto te va a dar más dinero porque vas a ofrecerle más calidad a tus clientes y poco a poco vas a ir a agarrar más tocadas. Entonces, como te digo, simplemente ahorra tu dinero que ya estás ganando con tu música, reinviértelo en tu negocio y así. Esa es mi recomendación. Hope this helps. Let's move on to the next question. El compa Eduardo da Antonio pregunta: "Hey bro, do you know how I can copyright a song para que no me la roben?" La respuesta es muy fácil, compa. Simplemente visita copyright.gov y ahí vas a ver todo lo que tiene, lo que ocupas para registrar una canción. Te recomiendo tener un chingo de canciones listas y grabadas, no tiene que ser audio profesional, puede ser en tu teléfono y con la letra escritas y todo. Um, ten un chingo de canciones listas y ahora sí um, visita copyright.gov y puedes registrar todas esas canciones por el mismo precio de una canción. Entonces, si solo tienes una canción también lo puedes hacer, pero como te digo, te van a cobrar el mismo precio. Entonces, si quieres ahorrar dinero, uh, ten un chingo de canciones listas y, y regístralas en copyright.gov. Espero esto te ayude. Let's move on to the next question. Okay, la última pregunta viene de Doug McVicar. Dice, hey, Giovanni, got any end of semester motivation for a first-time semester full-time freshman that's struggling? I want to keep going to college. I do. I love to learn. It's just hard and it's easier to mess up than do it right. I want to stay in university, but I don't know if I could do it. I have all Cs and I'm trying my ass off. Excuse my language, but do you think college is for me? La compa, yo no puedo decidir si la escuela es para ti. eso totalmente tiene que venir de ti y de lo que de lo que sientes pues te voy a contar mi historia porque a lo mejor esto te puede ayudar a lo mejor no pero iba al high school y todos los maestros te decían después del high school tienes que ir al colegio después a la universidad tienes que escoger una buena materia para estudiar y agarrar un buen trabajo y así y esta este era el camino que escogían ellos para todos entonces um, Sí, este camino puede funcionar para, para una mayoría de gente, pero no es el camino para todos. Uh, como por ejemplo no era el camino para mí. Hay unos que después de la high school directamente se fueron a trabajar y le está yendo muy bien. Hay gente que también fueron al, a la universidad y también le están yendo bien. Entonces este camino no es para todos. Olvídate de lo que los maestros están diciendo que a fuerzas tienes que ir. Pero antes de que te salgas compa, mira tus opciones porque estás en el punto de tu vida donde no sabes qué quieres hacer. Y también muchos de nosotros. Al momento tampoco sabemos qué queremos hacer. Por ejemplo, yo ni yo sé en qué dirección quiero ir todavía. Ya tengo requintado strings, ya tengo esas cosas yendo para mí. Pero al momento, la neta, no sé qué quiero hacer todavía. Simplemente estoy trabajando día tras día y viendo poco a poco. Ok, voy por este camino, ahora por, por acá, por acá, por acá. Entonces, uno nunca sabe, uno nunca está seguro qué es lo que quiere hacer. Simplemente tienes que escoger algo y, y echarle putazos. Lo que yo te recomiendo, agarra un chingo de clases, aunque no sean de tu materia, simplemente para probar diferentes aspectos de diferentes, de diferentes trabajos, pues, y a lo mejor vas a encontrar algo que te guste, y si no, pues chingón, entonces, si ya probaste todo, pues la escuela no es para ti, pero si, si encontraste algo, um, échale putazo, compa. Yo cuando fui al colegio y fui a la universidad, fui unos 5 o 6 años, nunca agarré mi, mi diploma, pero es que yo estudiaba diferentes clases. Por ejemplo, no estudiaba lo que ellos, los maestros me decían, sino estudiaba lo que pensaba que a mí me iba a ayudar. Por ejemplo, tomé unas clases de, de film, cómo hacer películas, y de ahí aprendí cómo hacer esos videos. Tomé unas clases de arte que también abrieron mi mente para ver diferentes culturas y así aprendí psicología que me ayudó con mi negocio tomé clases de negocios también que me ayudó a trabajar con diferentes negocios y ver cómo ellos operaban su trabajo entonces estas diferentes clases me ayudaron a mí para mejorar como persona y para para ayudarme con lo que estoy haciendo en mis proyectos entonces también esa es otra opción solo toma las clases que tú ocupas para tus metas entonces hay diferentes cosas que puedes hacer con Palaneta. Tú estás en un momento donde tú tienes que experimentar hasta que encuentres algo que te guste. Entonces esa es mi recomendación. Aquí estoy por cualquier cosa. Si quieres hablar o si quieres ayuda, mándame un mensaje y con gusto te ayudo a escoger un camino o simplemente para hablar y pues aquí voy a acabar este podcast espero te haya gustado si te gustó don't forget to leave a like, comment down below subscribe, subscribe, subscribe y los miro en el siguiente podcast later